El año pasado te mostré texturas inigualables, tanto así que unas hacen ver a Minecraft completamente diferente. Pero siempre hay texturas mejores que otras. Así que en este video te mostraré 15 texturas tan increíbles que querrás tenerlas absolutamente todas en tu Minecraft. Veremos una que hace que se vea hiperreal hasta la textura que ves en los trailers, pero mejorada 100 veces más. Y no, no estoy hablando de Bar Bones. Así que acompáñame, que la última te va a encantar. Y si llegamos a la meta de los 500 likes, también te compartiré otra textura más un shader extra y un mapa de aventura para los panas. Por cierto, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita. Sin más introducción, comencemos este grandioso video. ¡Litos! A veces es difícil encontrar un paquete de texturas adecuado que ofrezca suficientemente realismo para que se mantenga fiel a las texturas predeterminadas. Por lo tanto, se desea un buen equilibrio. El creador del Litos Texture Pack cumple exactamente este deseo. Aunque las texturas incluidas se han reelaborado por completo, no te sentirás fuera de lugar. De hecho, el Litos está diseñado para garantizar que los bloques y elementos mantengan la atmósfera de Minecraft Vanilla. ¡Conquets! Es tan popular que muchos creadores de mapas medievales se refieren a este paquete de texturas porque encaja muy bien con este tema. Sin duda también notarás rápidamente los buenos que son los bloques y los elementos. Además, este paquete utiliza varias funciones Dotdefine. Entre otras cosas, hay texturas conectadas, lo que significa que los bloques están conectados entre sí. Y básicamente, si tienes un server medieval, te conviene muchísimo poner esta textura. Beautiful Plus. El paquete de texturas transforma los gráficos normales de Minecraft en un verdadero punto de atracción. Sin embargo, es solo una mejora de las texturas vanilla, por lo tanto es muy similar al aspecto predeterminado del juego. Con todo, el paquete de texturas Beautiful Plus es extremadamente completo. Hay mucha más variedad para ti gracias a las muchas modificaciones diferentes. Por eso te divertirás mucho más jugando. Anime Texture. Si eres alguien a quien no le gusta o no ve anime, es posible que este paquete no te traiga por las razones que veremos en breve. Sin embargo, si miras y disfrutas el anime convencional popular como JoJo's Bizarre Adventure o My Hero Academia, encontrarás muchas cosas para disfrutar en este paquete de texturas de anime. Hay una cantidad grande de nuevos huevos de generación personalizados. Hay algunos otros que pueden ser un poco más oscuros. Siéntete libre de revisarlos todos, ya que la gama de huevos de mods disponibles aquí es bastante impresionante. Los bloques no están hechos en HD, pero están bien porque es compatible con los altos FPS. Las texturas de baja resolución son perfectas para PvE como Bedwars, Skywars, entre otras. Clear Glass. Probablemente ya hayas notado una cosa, el bloque de vidrio no es completamente transparente en el medio. Esto cambia cuando instalas este paquete de texturas porque agrega un vidrio transparente. Básicamente se eliminan los píxeles de los cristales y todos los contornos, como resultado se obtiene una mejor vista. Default 3D. El paquete de recursos 3D predeterminado permite la personalización del formato total de Minecraft y permite incorporar otra dimensión a la presentación general. Básicamente puede permitir que los elementos planos como la mesa de trabajo, la sierra, las tijeras y entre otros artículos se destaquen y se sientan más realistas al mismo tiempo que conserven el ambiente general que Minecraft trae a la mesa. Chroma Hills. Este texture pack tiene un estilo RPG y tiene texturas realmente únicas. Ya desde el 2012, el artista Cyclone está trabajando en este gran paquete de recursos que es muy popular en la comunidad. En este momento hay más de 5 millones de descargas y la misma cantidad de jugadores satisfechos que usan el paquete. El tema de Chroma Hills es un mundo de fantasía medieval con elementos de dibujos animados que te sumergirá a un nuevo entorno de Minecraft. Los edificios medievales se ven mucho más realistas y muestran sus edificios de una forma completamente nueva después de la descarga. Las texturas de vidrio, piedra y netherite son especialmente buenas y aumentarán directamente tu diversión de juego en las últimas actualizaciones de Nether. El aspecto de los bloques se ha pulido significativamente y la estructura se muestra de una forma aún más lógica. Johnny Burst es un paquete de texturas de dibujos animados diseñado para jugar con las versiones más actuales de Minecraft. Presenta texturas que cambiarán por completo la apariencia del juego. Johnny Burst es ruidoso y expresivo y transforma tu experiencia de Minecraft en algo que quizás ya no se parezca a Minecraft cuando lo tengas instalado. Hay un cierto sabor caricaturesco en estas nuevas texturas y realmente se puede decir que Darth Vader, el creador de la textura, puso su corazón y alma en este proyecto. Los animales como los zorros y las vacas se ven súper lindos y fantásticos con estas nuevas texturas. Y el resto de los entornos cambian tanto que básicamente parece un juego completamente nuevo, casi como algo sacado de, bueno, una caricatura. Estos gráficos nos recuerdan especialmente a una época más simple en animación y medios. El paquete de recursos de Tonyverse está intentando recuperar algo de esta alegría nostálgica en cierto sentido, pero no va tan atrás en el tiempo como para perder el color básico. Piensa más en la era de los dibujos animados como de los Looney Tunes y las cosas son muy brillantes y alegres. En definitiva, una gran textura para tu Minecraft.
Minecraft. Sin lugar a dudas, creo que es el mejor paquete de texturas de Zelda para Minecraft. Hay todo tipo de pequeños toques que realmente resaltan el brillo de este pack. Incluye toneladas de características con algo de cada juego principal de Zelda, y casi parece algo que sacaría Nintendo. Además, con todo esto, el paquete de texturas de Zelda cambia la fuente, los mods, las partículas, la armadura, las herramientas, la GUI y todas las demás texturas que existen en todo el juego. Block Pixel. Las texturas recuerdan a gráficos de juegos antiguos, ya que el diseño es muy simple. Gracias a esto, el estilo de dibujo animado incluye también y encaja perfectamente con todo. A juego con esto está la paleta de colores, que es muy brillante y colorida. Como resultado, el paquete de texturas Block Pixel trae un soplo de aire fresco a Minecraft y tiene un efecto calmante al mismo tiempo, porque las criaturas se ven muy pero muy lindas. Además, puedes ver texturas 3D en algunos lugares de tu mundo. Sin embargo, esto se limita solo a los rieles y las plantas, porque incluso las texturas más realistas no encajarían en el paquete. Si te gusta eso, deberías echarle un vistazo al paquete de texturas 3D predeterminado gratuito que te dejo el video justo aquí arriba. Vamos, dale click. Textura 1x1. Con el tiempo se han lanzado muchos proyectos creativos de Minecraft. Uno de ellos es el paquete de texturas Bayful 1x1. Es absolutamente único porque es increíblemente simple y reduce los píxeles al mínimo. Normalmente cada bloque del paquete predeterminado de Minecraft tiene una resolución de 16 píxeles, pero en este paquete solo hay un píxel en cada bloque. Esto tiene algunas ventajas, como por ejemplo te irá mejor de FPS. Te presento Ores Brillantes. Te ayudará a encontrar diamantes, escombros antiguos y todos los demás minerales. En comparación con X-Ray, es una alternativa legal muy popular entre los jugadores. Aunque no tienes visión de rayos X, el complemento sigue siendo de gran ayuda en cuevas y el Nether. Lo mismo ocurre con Skyward, donde también tienes que extraer minerales, por lo tanto se recomienda instalar Ores Brillantes si no quieres perder el tiempo en el futuro. Incluso es compatible con mods. Roblox. A la mayoría de los jugadores de Minecraft les encanta que los paquetes de recursos se mantengan fieles a los gráficos normales. Este paquete de texturas también tiene claras similitudes con el aspecto original del juego. En consecuencia, el estilo es muy similar, pero las texturas se ven mucho mejor y más realistas. Esto se debe a varias razones. Lo más notable es la resolución más alta, que te permite ver muchos más detalles a los bloques. Dandelion. Dandelion no solo es un paquete de texturas creado para cambiar el aspecto de Minecraft a texturas y bloques relacionados con el diente de león. El paquete de recursos Dandelion mejora mucho más en diferentes formas, además de cambiar y actualizar la apariencia de los flores. Pues claro, a un diseño mucho más hermoso y fresco, como dar un aspecto increíble a los puestos de elaboración de cerveza y las bibliotecas, entre muchas otras modificaciones. Este paquete de recursos nos brinda una gran oportunidad de dar un aspecto nuevo, original, pero natural al mismo tiempo. No se enfoca mucho en agregar cosas nuevas al juego, sino en mejorar dramáticamente la apariencia de lo que ya está en él. El principal inconveniente de este fantástico paquete de recursos es que el aspecto de los árboles se siente muy extraño, y te darás cuenta rápidamente una vez que lo cargues. Sin embargo, la mayoría de las otras texturas y bloques actualizados se ven mucho mejor que por defecto. Y no solo eso, sino que también el paquete de recursos Dandelion está optimizado para usarse con mods, así que te conviene bastante. Barebones. Ya he hecho un video en el que hago una review completa, pero si lo quieres te lo dejo aquí en pantalla. Sí, dale click aquí arriba. Pero rápidamente, es un paquete de texturas que se centra en ofrecer un diseño simple y vibrante a las texturas de los diversos elementos del juego. En cuanto a colores, este paquete de texturas está diseñado utilizando colores vivos que darán un toque alegre y colorido a nuestros mundos de Minecraft. Además, que es la textura de los trailers de Minecraft, por lo que vale mucho la pena descargarla. Y ya, eso es todo por esta ocasión. Déjame en los comentarios cuál fue tu textura favorita para este año, y los primeros comentarios que aparecen estarán en el siguiente video. No se te olvide suscribirte, darle like y a la campanita, que estaré subiendo más contenido de Minecraft. Nos vemos hasta la próxima para ver más contenido de Smoggy. Por cierto, YouTube me dice que veas este video, te va a encantar. Es de unas decoraciones de Minecraft y seguro vas a decir: "What the fuck, amigo, vos estás re loco."